Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Crisólogo, el profe de literatura, y quería saludarlos simplemente. Les había mandado un enlace para hacer una reunión hoy, pero bueno, se conectó hasta ahora una sola estudiante y bueno, se me ocurrió hacer un pequeño videíto para después pasarles el enlace para aquellos que no se pueden conectar de manera sincrónica, porque hay dificultad de conectividad, yo también las tengo, estoy en un celular con datos. Así que simplemente quería saludarlos, decirles que en principio nosotros no empezaremos con la presencialidad porque tenemos en la quinta hora y ustedes no van a tener quinta hora y por ahora los horarios no se van a rotar, así que no tendríamos inicialmente clases presenciales. Así que nos vamos a manejar con el Classroom, que es el lugar en el que yo voy subiendo las actividades y ya subí un módulo de lectura. Al mismo tiempo, ese módulo de lecturas que subí está en la fotocopiadora de Constitución para que aquellos que quieran tener el material físico lo puedan tener, de modo que puedan pasar por ahí, por el kiosco y sacar las copias. Son 10 hojitas, 20 carillas, con una selección de textos que serían los textos del primer trimestre. Es con lo que vamos a trabajar, al menos en esta primera parte. Y después, obviamente, tienen las actividades que subimos al Classroom. Al mismo tiempo, en el Classroom subí un enlace para conformar, en caso de que alguien lo necesite, un grupo de WhatsApp. Al mismo tiempo, está mi teléfono para que ustedes me escriban por WhatsApp, que a veces es mucho más rápido e inmediato que Classroom. A veces Classroom no notifica ciertas cosas y entonces nos demoramos o nos enredamos un poco. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan hacer uso de la vía de comunicación que les resulte más cómoda. Y respecto a las actividades, que utilicen los formatos que les resulten más cómodos. Hay gente que, por ejemplo, ha resuelto en hojas, ha sacado fotos y ha subido fotos a Classroom. Alguna gente me ha enviado directamente mensajes por WhatsApp con archivos. Algunos han hecho archivos digitales, otros, insisto, escriben a mano y fotografían después. Ustedes empleen los recursos que les resulten más cómodos, los que tengan a mano, y en ese sentido no hay inconveniente, no se exige un tipo de resolución en particular. Así que eso era algo importante que les quería aclarar. Y respecto a las actividades iniciales, son las que están planteadas en el modulito que subí, no en el módulo de lectura, sino en las actividades iniciales. Hay una tarea de presentación en la que ustedes tienen que pensar qué preguntas le harían a alguien para intentar conocerlo un poco y luego en función de esas preguntas escribir ustedes su presentación. Habrán notado los que recorrieron el módulo que yo escribí mi presentación y la puse en el módulo a modo de ejemplo y ustedes la idea es que hagan su presentación señalando lo que a ustedes les parezca importante. Después tienen una pequeña actividad referida a consumos culturales, es una encuesta que a mí me va a servir para planificar las actividades del trimestre. Les pido que la respondan. Al mismo tiempo la digitalicé y subí al Classroom un enlace para quien la quiera hacer digitalmente, porque a mí entonces me quedan los datos registrados. Pero otra vez háganlo del modo que les resulte más cómodo. Si les resulta más cómodo digitalmente, lo pueden hacer desde un celular, con el enlace que está en Classroom. Pero si no, lo pueden hacer a mano, en una hoja y mandarlo, o en un archivo, o como gusten. Otra vez, ustedes deciden cuál es el método a emplear. Después tienen una lista de temas polémicos que me interesaría proponerles para trabajar. Y la idea es que básicamente me indiquen cuáles de esos temas les interesan, sobre cuáles tienen opinión. Y si quieren, pueden responder las preguntas que están ahí, que son preguntas justamente que apuntan a saber qué opinan sobre ciertas polémicas. Al mismo tiempo, si ya tienen temas que les interesen y que no están en esa lista, que seguramente sí tienen, los pueden agregar, es decir, pueden agregar con qué temas les gustaría trabajar. El repertorio de temas que hay ahí es bastante variado, desde lo más tradicional o lo que más se ha discutido en el último tiempo, como la legalización del aborto, hasta cuestiones mucho más novedosas como la eutanasia o los alimentos transgénicos o libertad en las redes sociales, etc. La idea es que ustedes señalen qué les interesaría y ver después si podemos trabajar de distintas formas con esos temas. Por eso es importante que me indiquen en la encuesta qué les gustaría hacer. Fíjense que hay una lista de posibilidades que tampoco es exhaustiva, es decir, puede haber otras cosas y si a ustedes se les ocurren otras cosas y quieren hacer otras cosas, anótenlas para tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo?
Después tienen en actividad 4 un simple juego de correcciones. Es un texto que escribí yo y que tiene todo tipo de errores, de todo tipo, de errores complejos de puntuación hasta errores básicos de ortografía. Quiero que le peguen una leída y que corrijan todo lo que les parezca que hay que corregir. Va a servir para el diagnóstico. Y lo último que tienen, ya para descansar, son dos poemas. Uno se llama Las ruinas de Disneylandia y el otro se llama Tengo mi casa toda llorada, de Isla Muscarcel y de Marcelo Díaz, respectivamente. Y la idea es que lean y resuelvan esas consignas que son de interpretación, son un juego, no hay respuesta correcta, salvo no responder nada, pero tienen, digamos, que interpretar en función de lo que ustedes consideren que se interpreta, se puede interpretar en esos textos. Esas son simplemente las actividades iniciales. Y me quedó muy extenso el video porque yo lo quería más corto. Ya tienen que ensayar o practicar. Cualquier duda me escriben por Classroom, por WhatsApp, por lo que sea. Y bueno, espero que estén bien, que hayan pasado bien estos tiempos, que los puedan estar pasando bien ahora y que nos podamos ver pronto en la presencialidad. Les envío un abrazo grande y saludos a todos.